Sánchez, gracias por estar con nosotros aquí en el Astillero, pasión por el fútbol. Ivette, bienvenida. Todos los que ya nos están sintonizando a través de YouTube en el Astillero Pasión por el Fútbol. Bueno, y hoy un tema particular, la jerarquía le gana a los millones, eso lo estamos desarrollando mucho más adelante. Perfecto, señor Muñoz. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la gente que nos sintoniza, toda la gente que está con nosotros en el Astillero Pasión por el Fútbol, aquí por TV Digital Online, como siempre les digo, comenten, den like, compartan y suscríbanse al canal de YouTube TV Digital Online, presionen la campanita para que cuando aparezca cualquier programa, pues ustedes puedan observarlo de muy buena manera. Gracias. Hay saludos para la gente de Manta, ¿ya? Para la gente de Atacames que nos estaba viendo en la noche, el programa anterior con Nico Senso, nos estaba viendo. Así que pilas, para toda esa gente de Manta, de Osorja, allá en Atacames, saludo inmenso. Señor Néstor, por favor. Mi querido Pato, ¿cómo están, compañeros? Un abrazo para toda la afición que ya nos está sintonizando. Tenemos un gran programón esta noche. Quédese con nosotros porque vamos a estar hablando de lo que ya nos anunciaba Ivette, el tema del Real Madrid y de los millones del Paris Saint-Germain. ¡Ah! ¿Qué se puede hablar de aquello? Eso lo vamos a estar dilucidando esta noche. Señor Jefferson Analuisa, hoy con ganas de pelear. Porque él había dicho que yo, que sí, que la prensa, que no sé cuánto, por aquí y por allá. Y acá el señor Muñoz ya lo estaba haciendo pedazos. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos y amigas de todo el país, el mundo entero también acá. Ya estamos en la señal de TV Digital. Compartan la transmisión tanto en Facebook y en YouTube. Y claro, para seguir creciendo esta comunidad y no se despeguen, que hay temas interesantes tratar esta noche. Enfrentamientos, lo que sea, pero aquí estamos parados firmes para darles a ustedes lo mejor. Arrancamos con el tema principal. La jerarquía estuvo por encima de los millones. Hablamos del Real Madrid contra el Paris Saint-Germain. El Paris vino con todo, bombo y platillo. El Madrid, tranquilito. Tampoco estamos diciendo que es un equipo chiro, ¿no? Pero a diferencia, perdón, de lo que es la plantilla de PSG, ayer, chao Champions League. Aquí hay varios aditamentos, mi querido Pablo. Perfecto, dele. Aquí hay varios aditamentos, porque hay uno, por ejemplo, clave, lo de Donnarumma. Lo de Donnarumma fue el clic donde el Real Madrid impuso condiciones a través de Vinicius, a través de Benzema, por supuesto, sobre el costado zurdo, la presencia de Vinicius. Y lo del Paris Saint-Germain, que se espera mucho, un poquito más, por lo que tiene, ¿no? Por lo de Messi y también por lo de Kylian Mbappé. Hoy escuchaba también antes del ingreso acá a nuestro programa esta noche y veía también qué decían los argentinos en cuanto a Messi. Y decían, tiene que salir de ahí, hermano. O sea, Messi tiene que salir de ahí rápidamente porque está perdiendo esa oportunidad de seguir consolidándose. Porque, a ver, Benzema se mantiene en el Real Madrid, está consolidando algo. Messi lo estuvo haciendo en el Barcelona de España. Y hoy por hoy vemos que también Kylian Mbappé demostró en el Santiago Bernabéu que por algo se están interesando muchísimo la gente del Real Madrid y va por ello. Entonces, más allá de si es que si Haaland quiera pertenecer al Real Madrid o el Barcelona de España va a presentar también sus cartas ahí para... Siempre va a haber esa disputa, ¿no? Sí, Jefferson, va a haber esa disputa ahí. La verdad que más allá de la jerarquía, yo creo que son los nombres que en este momento tiene el Real Madrid. Porque esa jerarquía la tiene ya hace mucho tiempo. Si fuese por la jerarquía, yo creo que Holanda, la naranja mecánica también, si se quiere, se mantendría siempre en las finales del mundo. Entonces, cada uno de los mundiales que existiera. Pero no es así. Yo creo que los nombres presentan esos aditamentos de los cuales acabo de decir, Pato. Sí, pero hablando, ahí discrepo contigo. Ay, ay, ay. Porque si estamos hablando de plantillas, quien tiene individualidades mejor es el PSG en este momento. Es una plantilla totalmente millonaria donde están los mejores del mundo. Los mejores del mundo, estamos hablando del PSG. Cristiano Ronaldo está en el Manchester United. Sí, pero estamos hablando del PSG en comparación al Real Madrid. Que dice, están los mejores del mundo, por eso le digo. O sea, Cristiano Ronaldo son considerados los mejores. Estamos hablando del PSG y Real Madrid. Está consolidadamente, individualmente, el PSG tiene muy buenas incorporaciones. Inclusive se estaba hablando cuando fueron fichados todos, era el equipo que era que no iba a ser derrotado, pero ya vemos que se ha quedado fuera de la Champions en dos ocasiones. Hablábamos de los millones,
pero también se puede hablar de camerino. Imagínate en donde está, en un camerino rodeado, en donde uno tiene el ego mucho más elevado que el otro. Parece mentira, pero sí existe este tipo de cosas. Vimos, o se especulaba mucho en un medio, la pelea que hubo entre Mbappé y Donnarumma. ¿Por qué será? ¿Existe algo en el camerino por errores? Porque no se ve este equipo que a la final no juega en un colectivo, en un conjunto. Hay ese choque de egos también en el camerino y se lo puede ver demostrado en la cancha. No sé, es mi parecer. Claro, ahora el fútbol no se ve por individualidades, peor en un equipo. El fútbol se ve por compañerismo, unión y el equipo. Sí, hablamos que individualmente París está lleno de estrellas. Messi, Mbappé, Neymar, Verratti y compañía. Pero el fútbol no se trata de eso. El fútbol se trata de compañía, en conjunto, trabajar día a día. Es como, por ejemplo, este programa. Trabajamos en conjunto porque de una sola no depende. Ahora, ¿qué pasa con el Real Madrid? Aparte de jerarquía, creo que tiene un jugador muy, pero muy importante, valioso, que es llamado Karim Benzema. Este jugador, si todas las jugadas que hemos visto, hagamos el fútbol, Karim Benzema no juega para él. Karim Benzema juega para el Real Madrid. Él no es mezquino en dar un pase al compañero, ya sea delantero, mediocampista, abrirle un pase y que mete el gol, con tal de contribuir al equipo. Entonces, aquí hablamos el conjunto de equipo y en el Real Madrid, y acá hablamos en el PSG de individualidades. Plata, conjunto de equipo y también jerarquía. Ahí se suman ya los diferentes aspectos, pero ahí ya depende de los 11 jugadores que estén en cancha. Ahora, que ya se vayan a desprender de algunos jugadores del PSG, yo creo que en la mira, fuentes internacionales y desde Barcelona, España, tiene mucho contacto Xavi con Messi. ¿Ah? Y Messi, mejor dicho, Xavi le está incitando a Messi para que regrese. Estuvo Xavi en el estadio. Sí, ¿eh? Y no sería descabellado. Imagínate volver a pintar todos esos muros con la cara de Messi después que sacaron totalmente todo. Hay que tomarlo como una estrategia de marketing. Sí. Imagínate tú que regrese a regrese Messi. Sacaron todo. Imagínate volver a empapelar todo eso con la carita de Messi al Barcelona. No sé, la verdad, no sé si retorne, porque hoy se está pensando tanto en Haaland, que apostaría muchísimo el Barcelona. Yo más te digo por la parcería que tiene Xavi con Messi. Totalmente. Y ahí puede partir todo. Y se puede llegar a un acuerdo. Porque mira, por ejemplo, lo que sucedió con Dani Alves, logró que regrese, ¿no? Hay algo que, por ejemplo, voy a añadirle. El tema del argentino Pochettino, que si bien es cierto, tiene su historia como futbolista, jugó también en el Paris Saint-Germain, pero en este momento yo creo que no tiene mucha presencia en el camerino que marcaba también y ves de buena manera. Porque tú tienes que imponerte ahora. Ancelotti con el Real Madrid, sabemos lo que es Ancelotti, pues, momento, ¿no? Triple campeón, múltiple campeón. Entonces, yo creo que en ese orden también jerárquico, ya que hablamos del tema de jerarquía del Real Madrid, yo creo que sí se necesita también eso para el Paris Saint-Germain. No ha ganado ninguna Champions League, pero son otros aditamentos, porque, vamos, no comparo, pero imagínate, hace poco un equipo ecuatoriano llegó a semifinales, no con un grado jerárquico a nivel continental. Entiéndase el detalle. Cuidado, me van a ir en contra de la gente de Barcelona. Entiéndase el detalle. ¿Por qué? Y con esto no abro el abanico ni me quiero cohibir. No, todo lo contrario. Lo digo porque Paris Saint-Germain invierte, mete millones y millones y millones. Hizo el esfuerzo hasta por Neymar. Mira que no lo hemos ni nombrado a Neymar. Pero en este momento, yo creo que sí parte mucho el colectivo y lo que mencionó Jefferson. ¿Cómo tienen distribuidos a los jugadores en cada una de sus líneas? Porque si nos vamos, en el fondo tiene a Courtois. Más adelante tiene la presencia de Modric, si se quiere, en la mitad del campo después. Y para adelante, para de contar. Cross. Entonces, son cosas. Asensio, si se quiere, también. Entonces, hay cosas. Ahí interesantes. Ahora, mire esa gráfica. Mire esa gráfica que en este momento la producción pone. Benzema y Kylian Mbappé. Ayer jugaron de rivales. Cuidado. La próxima temporada pueden ser compañeros en el Real Madrid. Quería el amigo, dato no menor, los dos son del mismo país, ¿no? Y los dos son del mismo país. Y ayer ustedes vieron cómo Mbappé estaba asombrado pisando el Santiago Bernabéu. Sí. Y espérate. Y eso falta Keylor Navas también. Que la gente lo ovacionó, recordó los tres campeonatos de Champions League seguidos. Mira, esto ocurrió con Kylian Mbappé también. Rápido me viene a la memoria lo de Cristiano Ronaldo cuando estaba jugando por Real Madrid.
y en el estadio de la Juve marca la chilena espectacular. Y todos lo aplaudieron. Entonces, con Kylian Mbappé, me parece que ocurrió aquello. ¿Podrá llegar Kylian Mbappé también? Es para otra conversa. Y esto solo depende ya de las negociaciones, porque calidad Kylian Mbappé puede encajar en cualquier equipo del mundo. Así que solo ya se las acordaciones que todo el equipo puede llegar a tener, tanto el PSG como el Real Madrid, nada más. Correcto. Hay algo que yo, con todo respeto a mis compañeros, ya no iba a salir en el programa, pero bueno, estoy aquí por obvias razones. Empezó. Por obvias razones. Pero bueno. Feliz día atrasado. Parto yo en el tema. Dice, la jerarquía del Real Madrid superó al Paris Saint Germain. Pero pregunto, ¿qué, el Paris Saint Germain no tiene jerarquía? No. No. ¿Cómo superó a los millones del PSG? Póngame la alineación del Paris Saint Germain. A mí me gusta hablar con pruebas. Póngame la alineación del Paris Saint Germain. Donnarumma. ¿Tiene jerarquía o no tiene jerarquía? Es el actual estamos hablando de jerarquía individual. El Paris Saint Germain tiene jerarquía en equipo. No, ¿qué ha ganado? A ver, Nuno Mendes, pero Nuno Mendes, ¿qué ha ganado como equipo? Ahí tendríamos que poner la historia del Real Madrid superó al Paris Saint Germain. Estamos hablando de jerarquía, tanto el Paris Saint Germain actualmente, no estoy hablando de lo que han ganado o lo que no han ganado. Actualmente, en plantilla, perdóneme, Mbappé, por eso mismo decimos, jerarquía. Yo meto mi cuchara aquí, señor. Berratti, jerarquía. Nuno Mendes, jerarquía. Donnarumma y esta que lo andaba en el banco. Madrid superó al Paris Saint Germain. A ver, ahí sí meto mi cuchara. Si hablamos de economía, el Real Madrid también tiene economía. No solamente es el Paris Saint Germain. Pero la plantilla es mucho más que la del Madrid. El Real Madrid en su momento tuvo a uno de los mejores delanteros y jugadores del mundo, como lo es Cristiano Ronaldo. Perdónenme. Pero lo tuvo, ya no. Póngame la alineación del Real Madrid, por favor. Aquí tenemos Courtois, Carvajal, Militao, Álava y Nacho. ¿Cuál de todos estos tiene jerarquía, aparte de Courtois? Que ganó un campeonato, si vamos a hablar por historia, Courtois ganó un campeonato con el Chelsea. Ya, más abajo, ¿Valverde tiene jerarquía? Bueno, en Uruguay. ¿Alaba de Verratti? No, Kroos sí. ¿Lo meto a Kroos y Modric? Sí, porque Modric llegó a una final de Copa del Mundo. Fue el mejor Benzema sí, y Asensio y Vinicius. Perdón, usted me va a decir a mí que Asensio y Vinicius tienen jerarquía actualmente. Ya. Como equipo, solamente porque hablamos del 3-1, hablamos del resultado. Pero Real Madrid actualmente, yo soy madridista. Para la gente que me conoce sabe que yo soy de Real Madrid. Soy simpatizante, mejor dicho, de Real Madrid. Pero actualmente este Real Madrid no causa temor como el Real Madrid hace 2-3 años atrás, perdónenme. Eso es otro tema. Este Real Madrid que está aquí, pero usted es candidato a ganar el Champions. Hablando ya de ese tema, Real Madrid, personal, no creo que siga la siguiente llave en Champions. Pero estamos hablando de la jerarquía. Si hablamos de jerarquía actualmente, los dos tienen la misma jerarquía. Pero es que por historia, Henry, por historia es lógico. El Paris Saint Germain tiene a Neymar, tiene a Mbappé, campeón del mundo. ¿Y de qué le sirvió? No tiene nada que ver. ¿De qué le sirvió? 3-1, nos vamos al corte. No tenemos jerarquía, señor, lo siento mucho. Nos vamos al corte. Cambiamos ese tema. Nos vamos al corte. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Alquilamos estudio de grabación por hora con equipos de última tecnología, de acuerdo a lo que requiera tu producción. Cámaras HD, luces profesionales, micrófonos inalámbricos, consola de audio. Creemos en tu proyecto porque lo consideramos nuestro. ¿Qué esperas para realizar tu propio programa de televisión? Para nosotros lo que importa es tu idea y por eso queremos realizarla. Vamos a hacerla juntos. Thank you.
Hola, hola, ¿te acuerdas de mí? Dios conmigo, yo con él y todos ustedes con nosotros, porque nace un nuevo programa Faranduleros con el señor M, de lunes a viernes, de 7 de la noche hasta que el cuerpo aguante. Y aquí por su canal TV Digital. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Tanto, tanto fue la euforia, la discusión. De Madrid, de su... Espérese, pues. De Madrid, PSG, los millones, jerarquía y no jerarquía. Feo. Que la señorita Ivette se nos fue. Molesta, vea, se fue, no está Ivette, no está. Acá este señor, también molesto, pero bueno. Se fue Cabrini, Cabrini. Se fue Contale que Cabrini, Cabrini. Perfecto. ¿Cómo va a comparar la historia del señor? Ya, ya, déjelo ahí. ¿Cómo es su historia? Déjelo ahí. ¿Cómo poner jerarquía Real Madrid? No tiene jerarquía, por Dios. Déjelo ahí. Historia no, historia no. Historia sí le gana Real Madrid. Continuemos. Continuemos. Dele, pato, dele. Continuemos. ¿Qué me va a dar? Hay una posibilidad. Ya. Hay una posibilidad por ahí cambiando el tema. Cambiando el tema porque si no usted se va por otros lados. Y vamos a sacar historia también. Nos ponemos aquí la escuelita. Para buscar y ponérsela. Nos ponemos aquí la escuelita una vez. Luis es el rector. Y usted se pone como el profesor de historia. Ahí le tiramos algo. Vea, escúcheme. Redes sociales, por favor, para que lo sigan. Jeff Ana Luisa 7 en Instagram y en Facebook, Jefferson Ana Luisa. Arroba la voz del gol en el Twitter e Instagram. Arroba la voz. No, yo no soy la voz. Sambo Games. Sambo guión bajo Games. ¿Cómo? De juego, Game. Sambo, ¿por qué? Porque un gran periodista y gran amigo que le tengo un gran cariño, Pepe Grae Murillo, cuando trabajaba en el sistema de emisoras Atalaya, él también lo conoce, cuando trabajaba en el sistema de emisoras Atalaya tenía el cabello largo, bien largo, bien zambiruco, no utilizaba lentes. ¡Sambo! Y desde ahí me quedé con el Sambo. Y ojo, y aprovechando. Y Games, porque me gustan los videojuegos, desde que tengo 36 años, tengo 7 años, desde los 7 años, vengo jugando videojuegos. 40 ya. Mire, sí, aprovechando eso, aprovechando que saluda a José Pepito Grae. Viejo. Ya, mándenos saludos, mándenos saludos. ¿Cómo mándenos saludos? Mándenos saludos. Un fuerte saludo para Pepito. Sé que está pasando por una enfermedad muy triste. Te quiero mucho, negro. Pero él es fuerte, él es alegre y siempre ha sido la el personaje feliz de Atalaya y de muchas emisoras más. Así que un fuerte abrazo para el Pepito. Como dice Pepito, la lucha es luchando. Y déjeme mandarle un saludo también para don Vicente Alvarado Aquino, que ayer nos estuvo viendo en nuestro programa. El astillero de pasión por el fútbol, dueño y gerente de el Cantinflas Guayaco, ubicado en Sucre y Chimborazo, está el Cantinflas Guayaco. Gracias, don Vicente Alvarado Aquino. De aquí a mañana le caemos el personal del astillero de pasión por el fútbol. Gracias por compartir con nosotros y por formar parte de este programa. Ya, entonces denle vuelta. De aquí a mañana. Vamos. Claro. Oiga, también saludar a Karen Peñafiela. Ya, Karencita, un abrazo. Favor, que nos está escuchando y viéndonos aquí esta noche. Así que, Karencita, un fuerte abrazo y un fuerte beso. Ok, listo. Ya, se fueron los saludos. Ya, sí. Terminó. ¿Y usted? ¿Ah? Envía uno. Claro, a mi esposa, a mis hijos, a mi papá, a mi mamá. Un beso, un abrazo para todos ustedes. A toda esa gente del suburbio, Guayacanes, Berejeles, Sauce, Orquídeas, por todos lados que nos vean. Ok. Hay una posibilidad. Amigo de acá, de uno de ustedes. Nombres. Uno de ustedes. Bueno. Que le encanta lanzar pepas. ¡Hey! ¡Oh! Se cree mandarina. Ah, ya. Pero por las pepas me refiero. Bueno, claro. ¿Usted es mandarina? De hace rato. Cuando me conviene. ¿Usted es mandarina? Eres solo. No, las mujeres siempre mandan. ¿Ya? Siempre, siempre. ¿Perfecto acá? Obediente. ¡Ah, caramba! ¡Luigi! Obediente. Espérate, te quiero escuchar, Luigi. ¿Eres mandarina? Háblame, dale. No,
ya está llamando por el permiso para ver si puede decir eso. Ya listo. No, yo sí soy mandarina, ya. Yo sí soy mandarina. Listo. Y de la cáscara gruesa, sí, ya no tengo problema. Y partiendo así de como eso, el señor M que está por allá también. Eres recontra mandarina. Recontra mandarina. Y ahí viene, ciérrame la puerta. Listo. Continuamos. Dice por ahí un periodista. Ya. Que supuestamente Felipe Caicedo viene al Barcelona. Hey. Ese es de las pepas. Yo no sé. Yo solamente le estoy diciendo eso. Que supuestamente sí, viene Felipe Caicedo al Barcelona. Y, a la y la pregunta acá de cajón es... ¿Le viene bien a Barcelona incorporar a un jugador que ha estado en buenos clubes, ¿eh? En muy buenos clubes a nivel mundial? Marketing, señor, marketing. ¿Le conviene eso a Barcelona? Sí, debe. Ojo, sí, y no es... Hablo futbolísticamente, no, claro, sé marketing, ¿ah? ¿Eh? Y no es descabellado lo que dice el periodista, saludo también para él. No es descabellado. No es descabellado porque, a ver, si te quedaste sin club, pues fuiste a un club, Inter de Milán, en donde firmaste un contrato por 6 meses, y qué gran cantidad de dólares, de verdes, entonces no rendiste, ya te queda poco tiempo. Y en edad, claro, en edad, futbolísticamente hablando, allá en el Milan, porque no lo quieren, no lo quieren porque... ¿A qué lo llevan entonces? Ahí está. Que pensaron que era Lukaku también. El entrenador confió en él porque ya lo tenía en el equipo anterior, allí en Italia. Entonces confió, pero no rindió en las expectativas. ¿Qué tienes a Lautaro? Sí, no rindió, no rindió. Entonces, no es descabellado, no es descabellado que Felipe Caicedo pueda arribar al Ecuador. Ahora, marketing... Obviamente va a vender mucho Barcelona. Más que Pinto Díaz. Va a ver más. Y ahora vamos a ver, que va a haber una empresa, una marca en donde ponga su billete para traerle. ¿Usted pusiera billete? No, yo no. No. Pues es marketing, pues no. Me están preguntando de una, te digo no. ¿Por qué? Prefiero invertir en alguien joven que... ¡Ay, que me va, vale, dejo anciano! Deje, que me va a dar... No. A ver. Estoy hablando de marketing. Me está diciendo a mí. Le estoy preguntando de verdad. Ya. O pero, más joven que él. No pongámosle unos 20... Pongámosle unos 3 años antes, ¿ya? Ahí que sí. Te puede rentar, que me pueda rentar un poquito más de años. Pero acá no me va a rentar... Jefferson, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, hoy se rumora también de la salida de Fidel Martínez. Claro. ¿Recordamos nosotros qué ocurrió con Barcelona cuando participó en la anterior Copa Libertadores? Quedó goleador. Pues quedó goleador. Sí. Y ayudó muchísimo para que Barcelona pueda golear a Cerro Porteño allá en Paraguay. Yo tengo esta interrogante y a todos los compañeros. ¿Felipe Caicedo o Fidel Martínez? Fidel Martínez. ¿Quién puede venir a aportar un poco más? Porque, a ver, si Felipe Caicedo en este momento no tiene minutos, que si estaba en el anterior equipo de Chile Inmóvil era quien lo banqueaba, y acá se lo trajo al Inter porque... Por el técnico. Justamente por el técnico. Entonces, sí. ¿Yo qué puedo decir en este momento? De que si Fidel Martínez, así como tú acabas de decir, Jefferson, si se lo puede traer, de pronto yo creo que va a ayudar un poco más. Porque Barcelona, el año pasado... Usted si pusiera la plata para traerlo. Pero obviamente. ¿A los dos? Yo lo traigo a los dos sin ningún problema. ¿Tiene plata? Copa Libertadores de América, Barcelona sí necesitó de jugadores de esas características para llegar a la final. Aquí vamos Le a hacer faltó claro. alguien de peso. Exactamente. Aquí faltó algo de peso, ya que estamos en este tema de orden jerárquico, pero no lo vamos a desestimar lo que ha hecho. O sea, Fidel Martínez. Para el nivel y acá está bien. Claro, y lo que ha hecho Felipe Caicedo también, Fidel Martínez, yo creo que sí tiene un orden jerárquico importante. Pero a ver, yo creo que estamos confundiendo los términos y los conceptos. Espérese, usted en el orden jerárquico lo traería a Felipe Caicedo. Es que tú cuando iniciaste la pregunta hablamos simplemente de marketing. Yo metí el tema marketing. Si usted metió el tema marketing. Yo hablo de fútbol. Pero acá porque el Pato también mencionó el tema marketing. Si sigue para el fútbol ecuatoriano, dinero, está solo, etcétera. No importa que esté solo, siempre estoy solo. Por medio. Resulta que, a ver, por tema marketing, Felipe va a venirle muy bien a la versión deportiva. Si vamos a hablar de rendimiento, tendríamos que verlo a Felipe Caicedo, cómo puede rendir en Barcelona Sporting Club. Si lo voy a comparar con Fidel Martínez, en primer lugar son dos biotipos muy diferentes. No son de las mismas características. Sí, pero no juegan de la misma característica. La pregunta fue clara. ¿Quién? La pregunta que yo hice fue, ¿a quién traeríamos? ¿A Fidel Martínez? ¿Pero para qué lo pusieron a Fidel en el tema? Yo meto a Fidel en el tema. ¿Por qué? Porque lo menciona. ¿A quién traeríamos?
lo menciona. Claro. ¿A Fidel o a Felipao? ¿Por qué lo metemos a Fidel? En primer lugar, son condiciones muy diferentes. Son jugadores muy diferentes. Entonces traerías a los dos. No, es que te estoy respondiendo. No puedo comparar a los dos. Es que no estamos comparando. ¿Por qué? Porque son dos características muy diferentes. Y ve, llámame Felipe. Son dos biotipos muy diferentes. Es que si te Felipao parece... es diferente para jugar en Barcelona. Y vamos a ver por necesidad. Felipao, como delantero, centro delantero que te retrocede un poco, una especie de media punta o delantero retrasado, no es un forward neto, porque Felipao no es un forward neto, no, como es. Estilo Mastriani. Ahí vamos a entrar en el análisis, y es como deberíamos hacerlo. Fidel Martínez versus Fidel Martínez, que es un jugador que va por fuera, es un jugador que tiene gol, es un jugador que te retrocede mucho más. Sí, retrocede mucho más, es no claro, es un evidente, goleador. Es distinto. Entonces, comparemos, ahí entremos en la comparación, Felipao o Fidel Martínez. Pero confundimos a la gente que nos está viendo. No, esa es tu opinión. Si tú dices que se confunden las opiniones, claro. Eso es bueno, lo que tú dices. Si se confunde, Néstor, yo estoy aquí. No, Néstor Sambo, ahora, hablamos de marketing y está marketing, bien. Felipao tiene mucho más que ahora, si le traen a Felipao, ponme doble pantalla, por favor. ¿Se podrá inscribir en la Copa Libertadores? Creo que sí. Ya, ahora. ¿Le traigo para Copa Libertadores nomás o también para el campeonato ecuatoriano? Yo lo traigo a los dos. Yo no tengo ningún problema. No, pero a ver. Pero ¿por qué? Traigo al uno por el tema de marketing. Felipe Caicedo me va a ayudar a vender de todo. ¿Ya? Y te lo digo, y eso sí, va a ser algo real. Porque nosotros como periodistas, lo primero que vamos a hacer, si viene mañana Felipe, a ponerse la versión, yo voy a ir a informar. Yo voy a hacer el reportaje. ¿Tú sabes lo que tiene a Felipe Caicedo? Fidel Martínez me va a servir para otras cosas. Bueno, es lo que pasaba con Luis Antonio Valencia, que pasó con Luis Antonio. Yo no comparo, no me gusta comparar con nadie, pero es lo que pasó con Luis Antonio Valencia. Se habla mucho que el marketing, que vender. Ahora, si me mencionan a Felipe Caicedo en el Inter, no estoy allá. Pero yo sí puedo ser claro y lo puedo decir. Felipe Caicedo allá no le pararon bola por trinca. Si hubiese sido brasileño o argentino. Argentino, sí, brasilero, todo estuviera allá. Ahí pero como es el de nosotros, que nosotros mismos menospreciamos. Y yo escuché la otra vez, porque a mí me encanta escuchar los programas, esté o no esté, más o cuando esté yo, ¿no? Me gusta escuchar, y la otra vez escuché a Sahira Benítez, cuando Sahira dijo que ella es hermana del Chucho Benítez, que cuando vivía el Chucho fue muy puteado, y es real. Nosotros mismos hemos puteado, hemos insultado, hemos vejado los jugadores. ¿A qué jugador que usted más ha puteado? Yo me acuerdo de Achillier en su momento. ¡Uy, déjenlo ahí nomás! Achillier iba a venir, ya no viene. Pero le digo una cosa, Achillier también fue... Y después nos enteramos, yo ya lo sabía, porque trabajaba en un medio de comunicación en el sistema de emisoras Atalaya. Y lo venía diciendo, Achillier está pasando por algo que no lo podemos decir, porque no me compete a mí decir, porque es un problema muy íntimo, y no me puedo meter en ese problema, pero la gente le daba duro, los emelecistas le daban duro, sin saber. Los de la selección les daban duro, los barcelonistas le daban con todo, los liguistas le daban con todo, sin saber. Entonces lo mismo pasa acá, es lo mismo lo que se queda. Pero vamos a ver si Célico... un técnico que le gusta la juventud, vaya a querer a Felipe y vaya a querer a Fidel. Yo creo que es más probable que pueda venir Felipe por marketing. Claro. Sí. Por marketing. Ahora, Fidel, lo necesita Barcelona, Fidel Martínez, teniendo la Pinilla, teniendo la Culebra Castillo, Emmanuel Martínez que se puede ir por ese lado. Hablando futbolísticamente, Néstor Pato y Henry, si Barcelona llega a pasar a fase de grupo, creo que sería más conveniente traerlo a Felipe Caicedo y a Fidel también. Pero porque él es ser goleador y para las características que juega en Europa y para acá hacerle una diferencia, acá la va a romper. Entonces, si Barcelona pasa de fase, si no, creo que ya sería más el marketing. Ya no sería marketing la parte futbolística. Ahora estamos hablando de marketing nomás porque no sabemos si Barcelona va a pasar de fase y va a llegar a la... Yo creo que una marca así pudiera auspiciarlo a Barcelona para tener a Felipe Caicedo. Ahora, si voy a la parte futbolística, actualmente Barcelona no tiene un jugador de estas características. Es verdad. Como Felipe Caicedo. Porque esto es un delantero diferente a Mastriani, a Garcés. Pero tendrá que pelearse con Garcés. Hay otro más en Barcelona, Mastriani, Garcés. ¿Y el otro cuál es? Adonis es por afuera. Son los únicos delanteros que prácticamente tiene Barcelona. Hay mucho que hacer porque todo esto es imaginación. Y nosotros estamos aquí para hacer imaginar al hincha de cualquier equipo de fútbol. Pero imagínense tener a Felipe Caicedo, a Leo Mastriani, a Adonis Preciado, Emmanuel Martínez, o la Culebra Castillo, o Penilla.
ni en las riquezas que tendría Barcelona Sporting Club. Si viene Fidel, a Fidel, mucho más por el extremo. Mucho, mucho de dónde escoger Célico. Sumado a eso, la juventud que vaya a poner el técnico Célico, porque siempre necesitas jugadores de juventud, sí. Lo de Byron Castillo. Pero jugadores de experiencia también necesitas. Y estos le van a dar una jerarquía. Dale, Jonathan, lo que hablamos hace un momento, estos le van a dar una jerarquía muy buena al Barcelona Sporting Club. Y lo vería yo, Henry Muñoz, lo digo. Si vienen estos jugadores, que lo veo un poco difícil, más no imposible, lo vería ya como un peleador para Copa Libertadores. ¿Sabes por qué no lo veo difícil? ¿Sabes por qué no lo veo difícil? Sí lo puedo decir. Porque por las características de Felipe Caicedo, que no solamente es un delantero, sino que él tiene esa cualidad distinta de ser como una especie de 10, que no lo es, pero por esa calidad que tiene. Oye, aparte de la calidad, porque fue en Europa. ¿Sabes por qué creo que es probable que lo traiga? Porque ya existió pues el run-run de que queremos que venga Tevez y que se quede Tevez y que 6 meses esté. Entonces como que por ahí puede disuadir la posibilidad. Pero si lo necesita el Barcelona actualmente. Mira, engranaría bien lo de Felipe Caicedo porque Barcelona Sporting Club juega con alas tornantes rápido. La presencia de Perlaza, Gary Lionel Quiñones, que siempre sube, hace el ida y vuelta con Emmanuel Martínez cuando está, o si no con Penilla, que juega con perfil cambiado. Entonces eso te decía, lo de Byron Castillo también, lo de Fidel Martínez se puede intercalar, claro, utilizarlo sobre el costado derecho. Y Felipe Caicedo va a necesitar abastecedores. Sí o no, sí. No, pero ¿qué es lo que le falta realmente a Mastiani? Exacto. Es eso. Exacto. Que lo abastezcan, pero por las condiciones que se han dado por el propio jugador. ¿Por qué te lo detallo rápido? Porque retrocede, acompaña. ¿No viste el desgaste que se dio con Universitario de Deportes? Sí, se desgastó totalmente. Fue un partido. No, y sé que vamos al corte, pero rapidito. Algo que puede ayudar Felipe Caicedo a Mastiani, que no lo ha tenido. Si juega retrasado Felipe Caicedo, al lado de Mastiani, porque a él siempre le gusta jugar retrasado, no como delantero neto. Él sería ese hombre no programado que arrastra la marca y lo deja para libre. Quedar solo el jugador más grande. Sería muy bueno para la entrada. Y pueden aprender también los muchachos de tremendo jugador. Claro, van a traer un profesor entonces a Barcelona. Ya regresamos con más del Astillero Pasión por el Fútbol. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Un mundo sobre ruedas y un espacio de televisión online para ti, para que puedas mostrar eso que tanto soñaste. En el canal TV Digital Online, todo es posible. Acércate a nosotros para que tu programa sea una realidad. No pierdas tiempo, ven y alquila tu espacio para que tus ventas de autos sean todo un éxito. Enfoque Ciudadano es un programa donde hablaremos de temas de actualidad, política, social, económica y deportivo, con la participación de personajes de opinión que darán un enfoque real de la problemática que enfrenta el país día a día con una visión nacional e internacional. En un Estado democrático como el nuestro, la ciudadanía es el principal actor. Por eso haremos valer los derechos ciudadanos para enfocarnos en un futuro mejor. Además, tendremos el segmento de Enfoque Deportivo, donde trataremos temas del deporte en general, con trivias, concursos y sorpresas que llevarán a nuestra audiencia a conectarse con nuestra programación. Enfoque Ciudadano segunda temporada, todos los viernes, 9 de la mañana, por tu canal TV Digital. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Estamos de vuelta. Oiga, la discusión, no sé dónde dejé esta vaina. La discusión está tan buena. Se van de puñetes. Que tuve que acá pedirle al señor M que por favor venga y lo agarre el señor Muñoz. Porque se le iba con todo acá a Jefferson y a todos los invitados que tenemos acá atrás. Dos contra uno, somos 2, 4, 6. Y él dice que puede contra todos, pero bueno. 100% de aforo pidió la federación para el partido Ecuador-Argentina. Resolvemos el tema después de esta mención. Nos vamos, escucha, pila. Atento con esto. La productora TV Digital te da la oportunidad de hacer crecer tu negocio o ese emprendimiento que quieres iniciar de una manera profesional. Consultanos y realiza tu propio video comercial, promocional, institucional, videocatálogo y todo lo que necesites para promocionar tu idea de marca, servicio o producto. Haz crecer tu negocio con los mejores resultados y con la menor inversión
posible. Consúltanos y realiza tu propio video profesional aquí en la productora TV Digital. Llama a los teléfonos que aparecen en pantalla y te daremos la mejor cotización del mercado. Estamos acá. Bueno, a mí me parece muy bien. Creo que ahí debe actuar tanto el COE Nacional como la Federación Ecuatoriana de Fútbol para que se permita el aforo de 100% de público, ¿no? Porque una, dinamizas de economía, que siempre hemos hablado con Patricio en las transmisiones, dinamizas de economía a las personas que no tienen entrada económica día a día, entonces dinamizarías de ese sector. Ahora, también dinamizarías la parte familiar de las personas que nosotros queremos ir al estadio, a ver, a jugar a la selección y contra Argentina, un equipo donde está Messi. A ver, esto no es contra Argentina, a ver. Vamos a hacerlo claro, espérate. Pero, a ver, yo no me deja terminar. Yo, no es usted, usted. Espera, es terminar, poder y nada más. A ver, estoy diciendo que mucho más iba a jugar y mucho más iba a jugar Messi. Messi es la base de todo y no nos damos locos aquí. A ver, escúchame. Esto es efecto Messi, lo dijimos en el programa anterior. Ahora, el 100% de aforo está muy bien por los aspectos que digo. Y también, supongamos porque nada está escrito, que la selección tenga un tropiezo en el siguiente partido con Paraguay. Que se te haga chicharrón la lengua. Pero sí, en el fútbol todo es posible. Y que los otros rivales jueguen muy bien. Lo hacemos los sombreros de Y que vaya. Rifamos los sombreros de Jefferson Andaluisa. Regalamos a y que vaya Ecuador con un, no sé, con un mal sabor a ese partido. Entonces hay que ganar. Los dos partidos hay que ganar. Y mucho más si vas a un mundial. Ganándole a Argentina, creo que va a elevar el pronóstico. A ver, ¿por qué no se hizo la misma fiebre cuando vino Bolivia si tiene al goleador de las eliminatorias? Que no es Messi, que no es Luis Suárez, que no está ningún colombiano, ningún brasileño. Está Marcelo Moreno Martins. Oiga, señor, en su momento vino España, acá. Siendo campeón del mundo. Y no llenamos el estadio. Aquí en Guayaquil hay que ser claros. Aquí no tenemos cultura deportiva. Aquí puede venir cualquier selección de fútbol y no llenamos el estadio. Y no porque sea el Monumental, porque es grande, o porque sea el Capo, porque es pequeño, o lo que usted le quiera poner. Simplemente porque no hay cultura y nos llenamos de pretexto. No por la hora, no por el día, no porque estoy trabajando, nos llenamos de todos los pretextos. ¿Usted sí va a ir al estadio, señor Henry Puñal? A ver, si yo como periodista estoy acreditado, voy. No, y si no está acreditado. Si no estoy acreditado, ¿por qué voy a ir? Eso lo ¿cómo que por qué? A ver, usted está hablando de la cultura deportiva. Le doy el espacio a otro periodista para que vaya. A ver, como hincha no ir. Como hincha puedo ir. No, a eso va, pues. ¿Va a ir o no va a ir? Pero si soy periodista, vuelvo y repito, si soy periodista y estoy acreditado, voy a realizar. Pero, ¿por qué medio? ¿Por qué medio se va a acreditar? ¿Por qué medio se va a acreditar? Néstor, olvídate que vas como periodista. Olvídate. Y ese día te toque libre. ¿Vas a ir al estadio? ¿A quién? ¿A mí? Sí. Dependiendo del día que sea. ¿Qué día cae? Te estoy diciendo, olvídate. 30 de febrero cae. Y que tengas libre ese día. Yo te pongo los pretextos ahora. ¿Por qué va? Y entonces, ¿por qué das el ejemplo? Pasa que tiene que planchar, me dice producción. Tiene que planchar. En casa. No. Por ejemplo, mira, y yo dije esto con Pato. Confírmeme si transmitimos el partido. ¡Obvio! O si no, voy a comprar la entrada. ¿Dije o no dije? Así es, voy a comprar la entrada, no me van a perder tiempo. Por eso está vendiendo los sombreros. Yo sí voy a ir al estadio para poner el ejemplo. Porque cuando uno se habla, es cuando pone el ejemplo. No te metes a hablar. A ver, esto pasa porque de aquí, si viene Messi, ya no va a venir, no sé si nunca más. Esperemos que venga. Sí, esta es la última vez que viene. Será la última vez que pueda venir. Ya no viene. ¿Usted cree? A ver. Viene para una noche amarilla, tenga como 50 años. Amarilla puede venir, ¿no? Para eso viene, para una noche amarilla. Para una noche amarilla. No, pero jugar seriamente. Hoy, mira, hubo problemas hoy en día hasta con la gente de Quito. Escuchaba a colegas de Quito, que decían, llévense la selección a la ciudad, güey. Entiendan, o sea, no llenamos. Se ponen así. No vamos a llenar y espero me den en la boca. Sí, ¿cómo? Bueno, es una cosa. Claro, yo lo que te digo, que estas consideraciones, a ver, la selección siempre ha sido parte importante de nuestra primera clasificación en Quito, de que hemos conseguido cosas importantes en el orden. Pero de la chance. Claro, hay todos esos aditamentos. Pero yo qué te quiero decir, a ver, acá le sumas que vas a estar, lo decía
es Henry, un escenario, es el más grande del país, un escenario donde también se va a dar la oportunidad, dando las consideraciones de que ya Ecuador está clasificado. Porque sería histórico si ya Ecuador remonta en Paraguay, gana en Paraguay, las clasificaciones de nuestros mundiales siempre se han dado en Quito, ya, en el Atahualpa, y hoy acá, en el Estadio Monumental lo vamos a hacer, pero aquí hemos hablado esta noche del tema marketing. Para mí funciona mucho eso, porque siendo Quito, estando lejos, uno coge un vuelo rapidito, si tiene las posibilidades, coge un vuelo y se va. Los periodistas, nos vamos en bus y que quieres 8 horas para ir hasta los partidos de la selección ecuatoriana de fútbol y se llena el estadio y el motivo de ir también, porque tú dices acá, Henry, no hay la cultura del fútbol, no hay cultura deportiva. No la hay, en Quito sí la hay. Sí, sí. ¿No viste el partido Independiente del Valle Sociedad Deportiva Aucas? Hubo gente. Hay otro de los partidos, Liga Aucas, hubo gente. Hasta Deportivo Quito hay gente. La selección ecuatoriana jugó contra Bolivia y no llenamos el estadio. El 9 de octubre de Barcelona. Ni la mitad. Gente de Barcelona, pero ahora, si hablamos de la cultura, si hablamos de la calle en Guayaquil, no. Si hablamos porque estuvimos más de 2 años encerrados, porque la gente no vendía sus pasteles, sus juguitos de naranja, sus chocolates, agua, su chocolate, sus sombreros, no vendía el motecito, no vendía todo lo venden afuera del estadio. Son mandarines. Es entendible, no. porque con esto vamos a reactivar la economía, sí, acá en Guayaquil. Y cualquiera va a poner su negocio afuera del Estadio Monumental. Eso yo creo que va a ser real. Van a vender camisetas de la selección afuera, etc. Las de Messi, con una sola S. Un montón de cosas puede pasar. Henry, súmale algo. ¿Dónde se va a jugar la final de la Libertadores? Claro. Es un monumental. Y yo creo que va a tener. Ojo, ¿qué más marketing que sea? Ojo, si no sale Messi de titular, y eso sí, póngame. Si no sale Messi de titular, va a jugar minutos. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Y si no juega, se rasura el señor Ana Luisa? Por tema de Conmebol. Nos regala un sombrero acá, si no. Y también, por lo que tú dices, se va a jugar la final de la Libertadores y eso va a ser un plus. Ahora, este Messi ya no es el monstruo de antes. No, obviamente. Si ni en Quito pudo ser. Este Messi vive la historia. Este Messi vive lo que consiguió con la versión de España. Ya no es el mismo Messi de hace años atrás. Pero sí, yo voy al estadio, yo no voy por Messi, yo voy ya, por Plata, ajá, yo voy por, sí, por Estrada, ajá, yo voy por... Pensé que decías, voy por Plata, por... Sí, no, sí, pero yo voy por los míos, hermano, ya, yo voy por los míos. Este Messi ya... Y mi abuelita murió virgen. Yo no soy partidario de Messi, yo siempre lo he dicho y cuando trabajo acá, a mí me encanta ser reciente. Yo soy fanático de ser reciente. Por favor. Dejémoslo ahí. Toda la vida fanático de ser reciente. Jerarquía, fanatismo, señores. Es decir, lo tengo tatuado, como he dicho siempre. Pero Messi, eso para se nada, hasta se fue pegando. Espérate. No, que estaba mal ubicado. Puede despedirse con su tatuaje, por favor. Bueno, nos vemos el día de mañana acá en Castillo Pasión por el Fútbol. Muchas gracias por compartir con nosotros. Hasta luego. Néstor. Qué programa que hemos tenido esta noche, pero bueno, nos estaremos reencontrando la próxima vez. Un abrazo para todos. Jefferson, amigos y amigas, tengan la bondad de ser felices. Y bueno, síganos mañana a 9 de la noche en YouTube y en Facebook, aquí en TV Digital Online. ¿Qué te diré? Este programa se descontroló hoy día. Señores, que Dios me lo bendiga muchísimo. ¡Nos vemos! Esto fue el Astillero. Pasión por el fútbol. ¡Chao, chao!